Muy buenas, cicateros y cicateras, y a los demás también. Hoy os traemos algo muy nuevo y, como diría un amigo, guapamente te lo traigo niano. Hablamos de BIMNG Drive, proyecto de juego de conducción de tipo sandbox que se encuentra en estado alfa actualmente. A simple vista podréis pensar que no aporta nada nuevo al género, podría ser, pero no. Este título promete un nivel de realismo en las físicas no visto anteriormente. No queremos anticipar mucho sus puntos fuertes, ya que una imagen vale más que mil palabras, así que quédate hasta el final del vídeo para poderlo ver por ti mismo. El juego de momento consta con unos pocos vehículos, todos ellos sin licencia, y son un camión de reparto, que hay otra versión que es furgoneta, un deportivo italiano, un muscle car americano, un hatchback japonés, similar a un Honda CRX, una pickup y el típico sedán americano. Todos ellos tienen varias opciones, bueno, realmente todos ellos no, solamente algunos modelos. Tienen paquetes completos, ya sean paquetes Sport, Rally, etcétera, y también tienen piezas individuales. También se pueden configurar ciertas opciones en cuanto a tracción, ya puede ser tracción trasera, integral, delantera, dependiendo del modelo, como las motorizaciones y la transmisión, ya sea transmisión automática o manual. También tenemos ciertas opciones de suspensiones, como suspensiones off-road, ruedas más anchas, etc. Además, el juego está abierto a modificaciones y ya hay varios modelos de coches creados por la comunidad, así como algunos terrenos conducibles. De momento, los terrenos conducibles oficiales se limitan a varias localizaciones, con carreteras y caminos de varios tipos. Tenemos primeramente un mapa totalmente vacío y otro que es como una zona de pruebas de los distintos terrenos y posibilidades. También contamos con un circuito de tipo Destruction Derby y ya se está trabajando por implementar carreras de este tipo y un modo multijugador. Vamos a estar muy pendientes de las evoluciones de este título y comenzamos el repaso mostrándoos nuestro coche de pruebas. En futuros vídeos os enseñaremos los distintos modelos del juego y los más destacados creados por la comunidad. Hoy es el turno del Gabriel Grand Marshal. Aquí tenemos un icono de la cultura americana contemporánea. Inspirado en el modelo Ford Crown Victoria, es un sedán full size, como le gusta decir a los yankees, que aquí diríamos que es más largo que un día sin pan. Esto le proporciona una estabilidad de agilidad tan solo comparable con Falete harto de vino tinto. Todo ello le confiere unas grandes dotes 4x4 y mejor persona. Recibió una nota de 4 sobre 5 en las prestigiosas pruebas Sauron Cup y también es el coche preferido por los niggas estadounidenses para ir al talego. Elige la opción que prefieras para ver las pruebas dinámicas. Y mucha mierda. Vamos, escoge algo.